Bueno, esto es una cápsula más de A Tu Salud. Los saluda su amigo Mauricio Herrera, con la colaboración muy agradable y muy agradecida de nuestro queridísimo Arturo Quizar. Siempre lo disfruto. Que hemos estado viendo todas estas cápsulas, la medicina alternativa, que es algo pero verdaderamente importantísimo, imagínese, desde siglos atrás, pues la gente se curaba con medicina alternativa. No hay más. Pero llegó la medicina alternativa hasta esta fecha, todavía se sigue usando, obviamente, afortunadamente, pero surgió la medicina alópata. Uh-huh. Y la competencia entre la medicina alternativa y la alopatía no quiere decir que no veamos a los médicos, porque los médicos son importantísimos. Por supuesto. Y la medicina alópata es importantísima, y la cirugía y todo lo que eso conlleva. Pero no quiere decir que con eso olvidemos las bases de la medicina, que es la medicina alternativa. Todo, la herbolaria, todo el sistema de la medicina alternativa es la base de la alopatía. Sí. Pero los médicos ahora le dicen la medicina alternativa es buena, pero no te hace mal. Pero tómate mejor estas pastillitas. Y las pastillitas, pues lo único que te hacen es, sí te componen, pero no tanto como la medicina alternativa. Voy a entrar en este punto. Todo el mundo diría, bueno, Arturo es químico, farmacobiólogo, farmacéutico. Ah, pues tú. Pues, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿y por qué estás metido en estas cosas? Bueno, dos cosas. Y creo que puedes resumir un poco el cómo verlo. Como químico farmacéutico, yo estoy a favor, y muy a favor, de que cuando tenemos una crisis, una enfermedad grave, o una situación importante que necesitamos mejorar sí o sí, la medicina alópata está más que indicada. O sea, soy el primero en decir, vas, hay que usarla. ¿Por qué? Porque necesito sí o sí mejorar esta crisis, salir del barche. Claro, o sea, ganar tiempo, recuperar tu salud y ponerte bien, porque si no estás expuesto a que te dé un ataque o una hemorragia o algo. Eso no lo cura la medicina alternativa, ¿no? Sí lo podría hacer en un momento dado, pero tarda mucho más y estamos en una crisis. Y esto es lo importante, ganar tiempo. El médico está entrenado por medicina alópata, ahí sí, en este sentido, la industria farmacéutica aportó mucho conocimiento. Y ha mejorado muchísimo, por supuesto. Entonces, medicina alópata nos ha dado inclusive herramientas. Antes, por ejemplo, perdón, te interrumpí. No, adelante. Yo, obviamente, soy mucho más grande que tú, y para mí, hace muchísimos años, cada familia tenía un médico general. El de cabecera. Que era el que te curaba todo. ¿El de cabecera? El de cabecera. Tú le hablabas a tu médico y tu médico te curaba los pies, los intestinos, los pulmones, el estómago, la cabeza, todo. Y muy bien. Sí. Pero surgieron las especialidades. Y las especialidades lo que hicieron es encarecer definitivamente la medicina para los enfermos. Una parte sí. Porque, por ejemplo, te dice un médico general, te dice, sí estás enfermo, pero tienes que ir a ver a el especialista. Al especialista. Y explico para qué surgió esto. O sea, no es que sea malo. No, yo no digo que sea malo, pero es caro. Hay cosas, por ejemplo, o enfermedades raras, vamos a decirlo de esa manera, en las que no entendíamos bien, o el médico de cabecera no entendía bien cómo funcionaba, por ejemplo, esto de la acupuntura. Ajá. O cómo funcionaba un problema de hígado graso. Nomás veía el hígado graso. ¿Y qué puedo hacer con él? ¿Cómo lo ayudo? ¿Sí? O una diabetes, bueno, pues no coma cosas dulces. Es necesaria una especialización para encontrar alternativas cada vez más eficaces en un tratamiento. Eso lo reconozco y no lo voy a negar jamás. Por eso siempre te he dicho, ¿te acuerdas, Mauricio? Siempre dijo, o decimos, apóyate en un médico, ¿sí? Que nos ayude en un diagnóstico. Si hay una crisis, que nos ayude a salir del bache. Ahora, la parte que siento que se queda corta es que el médico está entrenado, efectivamente, al diagnóstico, al tratamiento de la crisis, pero la parte que deberíamos trabajar un poco más, y esto es en conjunto, aquí es donde yo abogo por trabajar todo en conjunto,
necesitamos en medicina tradicional, o por ejemplo en este caso en Redoracu, siempre nos enseñan, das un tratamiento y das un tratamiento de acompañamiento o de apoyo. ¿Qué quiere decir? Yo aplico las agujas o aplico la estrategia que se tenga que manejar y a su casa mi paciente se lleva algo que debe de hacer él para mantener el efecto. En este caso, el médico está tratando una crisis, la está sacando adelante y está genial. Lo apoyo y lo reconozco y se agradece. Y ahora necesitamos un tratamiento de acompañamiento que evite que regresemos a la crisis. Esa parte es la que siento que en la medicina alopática, como la mencionamos, está todavía corto. Falta desarrollar un poco más. ¿Cuál es el tratamiento de acompañamiento? Y no estoy obligando al médico a estudiar más cosas, pero sí estoy observando cada vez más médicos alópatas que están formándose en estas disciplinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito darle algo más que solo medicamentos. ¿Sí? Esa parte me parece un matrimonio perfecto. Sí, lo que pasa es que luego te dicen, mi médico es re bueno, ¿por qué? Porque platicó conmigo. ¿No? Platica conmigo de lo que tengo y lo que tengo que hacer. Como que tienen más tiempo. Sí. Antes tenían más tiempo. Sí. Para platicar contigo de lo que tienes. Entonces el enfermo se siente arropado. Escucha. Por el médico. Claro, por supuesto. Y dice, híjole, ese es re buen médico, no sabes, me atendió. Porque desgraciadamente los médicos ahora tienen tanta prisa a veces que nada más te tocan, te dicen, quién sabe qué. Y que, porque te van a dar una medicina, que es la que va a hacer todo, ¿no? Nos va a sacar de la crisis. Esto cada 3 horas y esto, sí, y este calcio. Y ya con eso, ya él ya se va. Que no vienen a la casa, ¿no? Esa parte eso es extraña. Eso ya pasó a la historia. Eso sí se extraña. Tú vas al médico y te dice, tómate esto, 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 y gracias, mucho gusto, saludos. Y te ven la que sigue. Y te vas a tu casa con tus pastillas. Entonces, falta el acompañamiento. Te falta, exactamente, falta el acompañamiento que sí te da la medicina alternativa, ¿no? Y de hecho es un matrimonio. Y aquí apogamos, por lo menos en México, en Río de Janeiro. Yo creo que son las dos las que tú debes... Sí. Las dos son importantes y necesarias. Y complementarias una de la otra. Eso es básicamente a lo que yo quiero llegar. El médico me ayudará, me ayuda, me saca la crisis. Y debe haber una comunicación, eso es lo que yo pienso, en la que médico y terapeuta trabajen en conjunto. Yo siempre trato de hacer eso. Y si el médico necesita preguntarme qué estamos mandando o cómo lo estamos haciendo, yo siempre estoy abierto a que hablen conmigo, me pregunten y dé mis razones físicas o químicas, claro, de por qué ocurre. Claro que sí. Como un último dato, las medicinas alternativas que le estamos hablando ahorita sí son reconocidas por la OMS, ¿ok? Sí están reconocidas como la OMS como terapias válidas desde el año 1976. No es algo improvisado. Entonces, es un dato para quien nos... Sí, lo que pasa es que hay poco conocimiento de ellas. Sí. O sea, sí están reconocidas, sí. No, no están reconocidas. Y, digo, la acupuntura es una maravilla. La herbolaria, y principio herbolaria, de todo lo de ahorita. La herbolaria es la base de los medicamentos. Sí, de muchos. Los medicamentos, muchos. Si los analizas, pues todos han ido, excepto los que hagan químicamente, ¿no? Pero la mayoría viene, pues, de la herbolaria, ¿no? Tú que eres químico. Se basaron en la herbolaria. Acuérdate de la primera pastilla anticonceptiva de México para el mundo. Y, ¿sí? fue a partir del Barbasco. Sí, en 1960, en los 60, ¿no? 60, sí, principios de los 60, y fue de México para el mundo. Y a partir de un camote, de un tubérculo que crece por tus trombos, por cierto, en el sitio donde se unen Veracruz, Tabasco y Chiapas. En esa zona es donde se da mayor cantidad de este tubérculo que se llama Diosquera mexicana. Y el principio activo se llama diosquenina. Este es el principio porque produce ciertas hormonas. A eso me refiero. ¿Sabes? Ese vino a dar la alegría. La vuelta al mundo. Y la vuelta al mundo, porque de ahí, pues, tan es así que ahora vamos a tener una presidenta. Sí. Que hace años no podrías pensar que podría ser habría una presidenta, porque existía un poquito más el machismo. Y ahora con la liberación sexual, debido a la pastilla... Pues afortunadamente las mujeres empezaron a vivir independientemente y tomar un rol importante y tomar su camino y sus soluciones de vida sin depender de nadie más que de ellas mismas.
Y felicidades, qué bueno que exista. Y con eso nos vamos a despedir. Porque si no, y nos ya, pegan nuestras mujeres. Si no me pega aquí. Sí, mi amor, estoy hablando de ti. No. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Arturo. Siempre es un gusto, Mauricio. Nos vamos a ver. En la próxima vamos a ver. Todavía nos faltan algunas, sí, como el Shiatsu. Tú sales de Epson, la que no te acordabas, las sales de Epson. Hablaremos de sales de Epson. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y esto ha sido A Tu Salud.